Dios le bendiga a cada uno en esta noche. May the Lord bless you tonight. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Por esta oportunidad nuevamente. For this opportunity once again. Nos dan de estar en este lugar. That he gave us to be in this place. Me siento un poco nervioso en esta noche. I feel nervous tonight. Porque cuando se toma el púlpito. Because when you take the pulpit. Es algo serio. It is something serious. Y es un compromiso con el Señor. A commitment with the Lord. Voy a suplicar en esta noche que tome la palabra de Dios. When I ask you to grab your Bibles, the Word of God. Y vamos a ir allá al capítulo 24 de Génesis. Genesis chapter 24. Gloria sea al Señor. Cuando lo tenga, usted me puede decir un amén. And when you find it, please say a strong amen. Dios nos ayude en esta noche. Amen. Me siento gozoso de estar este día. Gloria a Dios. Otra vez por segunda noche. And I feel rejoiced for me in a second consecutive night. En este lugar. To be in this place. Yo creo que la palabra de Dios. And I believe in the word of God. Es para aquel que está en casa. It's for those that are home. Man. Yo quiero que en esta noche. And I want them tonight. El Señor nos hable. That the Lord will speak. Como el día de ayer. As Man. Yesterday. Amen. Lo creen ustedes de esa manera. Amén. Amén. Capítulo número 24 de Génesis. Genesis chapter 24. Comenzando con el verso número 1 adelante, leemos la escritura. And below. ¿Ya lo tiene? Amen. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a los criados suyos, el más. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. And Abraham said unto his oldest servant of his house, the ruler that he had, put I pray thee the hand under thy thing, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among who I dwell. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. But thou shalt go unto my country and to my kindred and take a wife unto my son Isaac. Vamos a orar en esta noche. Let us pray. Señor y Dios, que estás en tu santa divina gloria. En este momento venimos delante nuevamente de tu divina gracia y tu presencia. Para darte la gloria y para darte la honra, Señor. Porque eres bueno, Señor, en todas las cosas. En esta noche, mi Dios, esperamos que la guía de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a concretar, Señor, el propósito de tu palabra. Señor, y que las palabras que salgan de nosotros, de mi vida, de mi corazón, sean guiadas por tu Espíritu Santo. Tome su lugar en esta noche. Take a place tonight. Se lo pido en el nombre de Jesús. I ask in the name of Jesus. Dice su palabra que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús. The words, everything we ask in the name of Jesus. Si fuera conforme a su voluntad. According to his will. Así lo harías. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, we amen. Amen. Y amén. Amen. Tome su lugar, amén. You may be seated. Gloria a Dios. Bien. Very well. En esta noche. Tonight. Le he puesto tema, el nombre, un nombre al mensaje. The title of the message. Y el tema es. And the theme is. Elige.
perfecta esposa. Choosing the perfect bride. Amen. Gloria sea al Señor. Cuando hablamos del capítulo 24 del libro de Génesis, when we speak about chapter 24 of Genesis, nos damos cuenta, we notice, de estos tres personajes, of these three characters. Nos damos cuenta de Isaac, we notice Isaac, Rebeca, Rebeca, y aquel siervo de Abraham. And Abraham's servant. Yo creo que anteriormente usted ha escuchado, and you have heard previously, que este mensaje, that this message, de estos tres personajes, of these three characters, están relacionados, are related, en lo que nosotros llamamos, in what we know and call, la sombra, como le vamos a dar, tipos y sombras, type of shadows of the church. Está conmigo en este día. Are you with me? Pero en esta noche, but tonight, no voy a predicarle, I'm not just going to preach, sobre eso. About this. Vamos a irnos un poquito más diferente, well, we're going to take a different route, pero no perdiendo el renglón del mensaje del Señor. But not losing the lines of the message of the Lord. Amén. Amen. Como buenos padres, as good parents, aquí vemos padres y madres. We have parents here. Yo creo que deseamos lo mejor para nuestros hijos. I believe we desire the best for our children. Amén. Amen. ¿Están conmigo en esta noche? Are you with me tonight? Dios también de igual manera. God the same way. Él también desea. He desires. De igual manera. In the same manner. Que la elegida de su hijo. That the chosen of his son. Sea la perfecta. Be the perfect one. Y la más hermosa de esta vida. The most beautiful of this life. Amen. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo ahí donde nos quedamos. Y mire lo que dice. El siguiente verso. Y el criado dice, le respondió. And the servant said unto him, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Peradventure the woman would not be willing to follow me unto this land. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. Must I then bring thy son again unto the land where thou camest? Y Abraham le dijo, and Abraham said, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. And Abraham said unto him, beware that thou bring not my son thither again. Amén. Abraham le había dado ciertas instrucciones. Abraham gave certain instructions. Al siervo. To the servant. Y le había dicho. And said. Primeramente la descripción. First of all, the description. Del deseo que él quería para su hijo. The desire he had for his son. Amén. Amen. Aleluya. Cuando comenzamos leyendo la escritura. And we read the scripture in the beginning. Dice que él era viejo y bien entrado en días. He said he was already an elder man. Y que Jehová lo había bendecido en grande manera. The Lord has blessed him in a great manner. Amén. Amén. Abraham conocía a Dios profundamente. And Abraham knew God very deeply. Pero también él tenía la confianza. But also he had the trust. Porque anteriormente le había dado una promesa. As he had a promise before. Y Abraham deseaba lo mejor para su hijo. The best for his son. Amén. Amén. ¿Cuánto no deseamos lo mejor para nuestros hijos? How many of us desire the best for our children? Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice. So let us continue reading. Y Abraham le dijo en el verso 6. Guárdate que no vuelvas a mí, hijo, allá. And Abraham said unto him, beware that thou bring me not my son's titles again. Hay una de las cosas que me llama la atención. One of the things that caught my attention. Que cuando Dios lo ha sacado de un lugar a uno. When God takes you out of a place.
que saliera del paganismo. Come out of the paganism. Que saliera del lugar donde se encontraba la familia. Come out of where the family's place. Dice la palabra de Dios. The word of God tells us. Desde Lucas 9:62. Luke 9:62. Dice que ninguno, dice ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, praise the Lord. Amén. And Jesus said unto him, no man having put his hand unto the plug and looking back and fit for the kingdom of God. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. Hay que tener mucho cuidado. We gotta be very careful. Amén, gloria a Dios. Ni que se nos cruce por nuestra mente. Not to get anything crossed by our mind. Si Dios nos sacó de aquel lugar. From my father's house and from the land of my country.
mujer no quisiera venir, and if the woman will not to en pos de ti, serás libre de este juramento. They shall be clear from this oath. Solamente que no vuelvas allá a mí. Only bring not my son's diamond again. Entonces el criado puso su mano debajo de su muslo. Then the shepherd put his hand under his thigh. Su señor. Of Abraham, his master. Y juróle sobre este negocio. And swore him concerning this matter. Y partió el hombre. And the servant. Qué obediente, ¿verdad? Obedient. Y se fue, dice, con todas las cosas. And he left with all the things. Veamos el verso 10 para ver qué es lo que tomó. Verse 10, so we can see what he took. Y el criado tomó 10 camellos. And the servant took 10 camels. Dice, de su señor. Y fuese, dice, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacón. And the servant took 10 camels of the camels of his master and departed, for all the goods of his master were in his hand, and he arose and went into Mesopotamia unto the city of Nahor. E hizo rodear los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la orilla de la tarde, a la hora en que salen las mozas por agua. And he made to the camels knee down without the city by the well of the water of the time of the evening, even in the time that the woman go out to draw water. Y dijo Jehová Dios del Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Gloria, he said, oh Lord, Gloria. My master Abraham, I pray thee, send me good speed, day, and shew kindness unto master Abraham. A pesar de que él era el sirviente, even though he was a servant, él quería que todas las cosas salieran bien para su Señor. He wanted all things to be right for his master. Porque saliendo bien las cosas para su Señor, by having everything right for his master, él también estaba en buen negocio con su amo. He was also in good manner with his master. ¿Sabe qué fue lo primero que él hizo? You know what the first thing he did? Buscar la guianza de Dios. He seek God's guidance. Y eso es lo que el ser humano nunca hace. It's something that humankind never does. Cuando ellos vienen a pensar en Dios, when they think about God, es porque ya estamos en un problema. It's because we already have a problem on top. Y lo tenemos que hacer. And then we try to do something about it. Y dice el verso 3. But verse 3 tells us. Y aquí que yo estoy junto a la fuente del agua. Behold, I stand there by y las hijas de los varones que de esta ciudad que salen por agua. And the daughters of the men out of the city come out to draw water. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En todo conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. And it came to pass that the damsel who shall I say, let down thy pitcher, I pray thee, and I may drink, and shall say, drink, and I will give thy camel drink also. Let the same be thou hast appointed for thy servant Isaac. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, dice Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual, dice, salía con su cántaro sobre su hombro. And it came to pass before he had done speaking, that behold, Rebekah came out, who was born of Bethuel, son of Micah, and the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher up on her shoulder. Y la moza era de muy, desde muy hermoso aspecto, virgen. Virgen, a la que varón no había conocido, a la cual descendió la fuente y llenó su cántaro y se volvió. And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man know her, and she went down to the well and filled out her pitcher and came up. Y aquí viene la parte que me encanta. And this is the part that I like the most. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. And the servant ran to meet her and said, let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. Y ella respondió, bebe.
Señor mío. My Lord. Y Dios se prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. And she has to let down her pitcher and up on her head and give him drink. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. And when she got done giving him drink, she said, I will draw water for thy camels also until I have done drinking. Esta no era la costumbre. It was not the custom. Cuando una persona extranjera llegaba, when a foreigner would come to the land, y pedía de beber, and would ask for water, le ofrecían agua, pero solamente a él. Would give water only to that person. Y esta persona, con estas características que era Rebeca, but this person with the characteristic as Rebeca, no le anduvieron diciendo dos veces. Did not. Told para que le diera de beber también a sus 10 camellos. To give water also to the camels. Quiero darle una información muy importante. And I want to share very important information. Estos camellos, dice, eran de una sola joroba. These camels probably they had one hunch at the back. Y pesaban hasta 700 kilos. It is about 70 kilograms. Y podían beber, dice, hasta 350 litros de agua. They can drink about 350 liters of water. Pero vamos a suponer, so let us assume, que estos camellos no tenían mucha sed en ese día. That they were not very thirsty that day. Y solo se tomaron 175 litros de agua. They only drink 175 liters of water. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Rebeca en sacar esa cantidad de agua del pozo? How much time would she take that water? La Biblia dice que cargaba, dice, el agua en un cántaro sobre su hombro. The Bible says she will carry the water up on a pitcher on her shoulder. Quiero que usted piense en esta noche. So I want you to think tonight. Que en ese tiempo, in those times, no se había inventado la tecnología de este tiempo. We have today's technology. Ahora los cántaros son de aluminio. Now we have aluminum pitchers. Lámina. Plástico. Plastic. No pesa nada. They're not heavy at all. Pero en esos tiempos habían cántaros de piedra. They were made of stone. Cántaros de barro. Or out of clay. Los cuales pesaban mucho. Which were very heavy. Y según lo que yo estaba estudiando, and as I was studying, que este cántaro que usaba Rebeca, that this pitcher that she was using, le cabían alrededor de 20 litros de agua. He will carry approximately 20 liters of water. Entonces, para dar el brebaje o dar el agua para, perdón, para dar el agua a todo este ganado, in order to feed the a los 10 camellos, camels, Rebeca tuvo que descender al pozo, ida y venida por 85 veces. She probably went to the well about 80 times to get water. Esta era la esposa perfecta que buscaba. Y como es tipo y sombra, ¿verdad?, de la esposa del Señor, ese es tipo y sombra también de la iglesia del presente que estamos viviendo nosotros. Es especial. Ella tiene sus atributos. Ella es escogida cuidadosamente por su Padre Celestial. Tuvo mucho cuidado. Para, porque sabía Dios que estaba escogiendo la amada, la esposa del Cordero de su Hijo, amado, y bendita sea la palabra de Dios por él. No es cualquier cosa. Y esto es lo que nosotros tenemos que ponernos en nuestra mente. And this is what we have to place in our minds. Que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, as the body of Christ, como iglesia, as a church, somos un especial tesoro, as a nación santa, as somos definidos para anunciarles en la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. As we were called out of glory to announce his admirable light. No somos cualquier cosa. We're not just anything. Si la gente le ha dicho a usted que somos cualquier cosa, if people tell you we're just anything, están equivocados. They're mistaken. Ella es trabajadora. Oh, she works. Ella es honesta. She's honest.
limpiarnos, clean, purificarnos, purify, para tener el encuentro especial con el Señor, con el Cordero de Dios. Aleluya, santo, oh, santo. La iglesia no se puede contaminar en ningún momento. Abraham, si no quiere venir. Oh, oh, cuídate, cuídate, cuídate de no llevar a mi hijo para allá. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Aleluya. Aleluya. En Esdras, capítulo número 9. Mira lo que dice la palabra. 9:2. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos, dice, para sí y para sus hijos, dice, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido, dice, primera, dice, en cometer esa infidelidad. La iglesia no puede hacer eso. The church cannot believe, for they have taken all their daughters for themselves and for their sons, and that the Holy See have mingled themselves with the people whose land is, but the head of the princes and the ruler have been chief in this trespass. Nosotros somos un especial tesoro. We're a special treasure. No podemos hacer negocios con nadie. We cannot do business with anyone. Cuando Jesús vino a esta tierra, oh, when Jesus came to this land, Él no vino a hacer negocios con Satanás. He did not come to this business with Satan. Él vino a hacer la guerra. Oh, he came to war. Y no importa qué cabeza caiga. It doesn't matter what head he had. Porque si nosotros nos podemos hacer amistad, because we become friendship, podemos comprometer hasta la misma doctrina. We might even commit the doctrine. Y eso no lo puede ser. And we cannot do so. Dios ayuda. God help us. Allá en Deuteronomio, capítulo número 14 y verso número 2. Deuteronomio 14, verse 2. Dice la palabra de Dios. The word of God says, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. As you are holy nation unto thy God. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre las de la tierra. And the Lord has chosen thee to be a peculiar people of himself among all the nations that are upon the earth. Cuando la palabra dice que eres un pueblo singular, when the word of God says you're a peculiar people, se refiere a un pueblo único. Yo soy un pueblo como la iglesia, el Dios de la Biblia. It's the word of people of the church of God of the Bible. No va a existir. It will not exist. Así es que Dios nos ayude, so God can help us, a no contaminar, not to get contaminated. Y en los postreros tiempos, hermano, one of the last time, dos cosas va a hacer el Señor. Two things the Lord will do. Va a tener que limpiar su iglesia. He will clean the church. Va a tener que purificarla. He will purify the church. Porque el tiempo se acerca. As the time has come. De que viene. That he will come. A recoger a su novia o a sus prometidas. To bring up the bride. His promised one. Y nosotros. And us. Como miembro del cuerpo de Cristo. As members of the body of Christ. Tenemos que estar preparados. We have to be ready. Porque en cualquier momento. As any given time. Sonará la final trompeta como dice la palabra, y los que estemos apercibidos volaremos en las nubes que es la voluntad de Dios. Los que hemos muerto seremos resucitados, dice la palabra. Pero la iglesia tendrá que seguir adelante. La iglesia, hermano, es la especial que Dios ha elegido para su hijo. Dios ayuda. Bendita sea la palabra de Dios. Allá también en primera carta a San Pedro, First of Peter, capítulo número 2, chapter 2. Yo creo que todos lo sabemos. We all know this scripture. Y verso número 9 lo que dice. Verse 9 tells us. Mas vosotros sois linaje escogido. But ye are chosen generation. Real sacerdocio. Royal priesthood. Gente santa.
nuestro Señor Jesús. And that the Lord Jesus. Denle un aplauso, Señor. ¿Cuántos hicieron su pacto matrimonial? How many of you made a matrimony covenant? Yo me acuerdo. I remember. Yo me acuerdo muy bien. I remember very well. Hicimos promesas. And we made vows. Entre mujer y hombre. Between us. Que íbamos a estar juntos. We were going to be together. En las buenas. Up on goods. En las malas. Up on bads. En enfermedades. Up on illness. En riquezas. Up on richness. En pobreza. En enfermedades, en todo lo que sea. In all time of illness. Íbamos a ser fieles en mutuo acuerdo. We were going to be faithful and mutual. Así es que usted tampoco no se le olvide. So do not forget. Que cuando usted puso la palabra en la puso la, su mano en la Biblia. When you put your hand up on the word. Usted hizo ese mismo pacto con su Señor. You made a covenant with the Lord. Y Jesús hizo esa misma promesa. And you made a promise. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Oh, gloria sea el Señor. Cuando hay un amor entre dos, es muy fácil que eso se rompa. Es muy fácil que ese pacto lo dejemos a un lado. Aleluya. Está conmigo en esta noche. Gloria a Dios. Tengo mis notas. I have on my notes. Por amor, dice. Y recordarnos del pacto que un día hicimos de permanecer juntos para siempre. For the love to remind us that for the covenant what we did to be together forever. Reconociendo que la iglesia tiene un esposo. Recognizing that the church has a husband. Con todas las atribuciones de esta vida. With all the attributes of this life. Responsable. Responsible. Amigo. Friendship. Consejero. Comfort. Buen padre. Good. Aleluya. Tenemos que servir incondicionalmente. We have to serve in a conditional way. Por amor. For love. Porque Él nos amó primero. Because He loved us first. La iglesia no puede imponer reglas. The church cannot impose rules. Ella tiene que sujetarse a su amado. But she needs to be subject to the beloved one. Ese punto hace la diferencia. That makes the difference. De las concubinas y doncellas. Hey. Y camina disciplinadamente. Se le palma a la señora de esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que vayan conmigo. Go with me. Allá cantáis. To the book of songs. Gloria sea al Señor por ello. Cantares en su capítulo número 6. Chapter 6. Y verso número 9. Verse 9. Vamos a ver en esta noche lo que nos dice. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra. The word says. Que 60 son las reinas. Amén. Y 80 son las concubinas. Aleluya. Y la doncella dice 50. There are 70 and 40 concubines and virgins without numbers. Más una. Santo. Oh my God! Más una. Oh my God! Más una. Oh my God! Es la paloma mía. Oh my God! La perfecta mía. Dice la única. It's the one. Dice es. Dice a su madre. It's the only one. Escogida dice a la que le engendró. Dice y vinieron a las doncellas y llamaronla. Bienaventurada, las reinas y las concubinas, dice, la alabaron. My daughter, I magnify the one. She's the only one of her mother. She's the choice of one her that bear her. The daughter saw her and blessed her. She, the queens and the concubines, and they praise her. Aleluya. Entonces, ¿cuántas hay? So una, dice el Señor. Verso 10 también. Verse 10. ¿Y quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida, dice,
como el sol y imponente como ejércitos en orden. Who is she that looks forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, eternal as the army with banners? Oh, es usted, amado, su Dios, la perfecta, el Señor, aleluya, no hay otra, aunque quieran aparecerse a ella, aunque quieran desasimilarse, pero es una nada más. Aleluya, gloria sea el Señor. Alábala que él vive, hermano. Alábala que Dios vive, hermano. Dale palmas al Señor que así lo desee en tu corazón. Gloria sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Así es, hermano. Es que hay mucho camino que recorrer todavía. Nosotros necesitamos limpiarnos. Purificarnos. Acuérdense que la vestidura de ella van a ser la diferencia de las otras. Su santidad tiene que mostrarse en su iglesia. Toda la perfección tiene que mostrarse en su iglesia. Dios nos ayude a mantenernos limpios. Para que un día lleguemos a esas bodas y nosotros no seamos invitados. Porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos las que vamos a casarnos con la gloria. Yo creo que es algo que tenemos que darle la gloria y darle la honra por ese privilegio tan grande. Porque dice la palabra que antes de la fundación del mundo, ya la iglesia del Señor, ya él la tenía en su plan divino. Ya nosotros ya estábamos en su plan. No individualmente, pero sí como su esposa, como la esposa del Cordero de Dios. Dele palmas al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Porque somos parte de eso tan hermoso que es la esposa del Cordero. Gloria al Dios viviente, aleluya. Yo voy a pedir en esta noche que usted cierre sus ojos ahí donde está. O si usted necesita venir al altar, vamos a ministrar en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar por cada uno. Yo sé que hay necesidades en esta vida, ¿verdad? Y usted puede pasar en este momento.